Audio Jungle. ¿Cómo están, mis amores? El día de hoy es lunes 11 de mayo del 2020. Este día vamos a estar trabajando con nuestro código de color rojo, que es lenguaje y comunicación. Nuestro tema a ver es la letra P. Pero antes de seguir avanzando con la letra P, es muy importante repasar las vocales y consonantes que ya conocemos. Así que necesito que me sigas y que lo hagamos juntos. Las vocales que ya conocemos son A, E, I, O, U. ¿Recuerdas cómo se llama esta consonante? Es la letra M. Ahora, su sonido de la letra M es y sus sílabas son ma, me, mi, mo, mu. La letra que tengo aquí es la letra S. ¿Recuerdas cómo suena la letra S? Y sus sílabas son sa, se, si, so, su. La siguiente letra que hemos visto es la letra T. ¿Recuerdas cómo suena la T? Y sus sílabas son ta, te, ti, to, tu. Esta letra que tengo aquí es la letra L. ¿Recuerdas cómo suena la L? L, y sus sílabas son la, le, li, lo, lu. ¡Muy bien! Ahora, podemos ver en la pantalla unas imágenes y una letra. ¿Recuerdas cómo se llama esta letra? Es la letra P. ¡Muy bien! ¿Recuerdas cómo es el sonido de tu letra P? Ahora, hazlo conmigo. La P suena P. La P suena P. Y esta es la P de pez, pizza, pelota, pirata, pastel y pie. ¡Muy bien! Ahora, ¿recuerdas cómo debe de ser el trazo de tu letra P? Si no lo recuerdas, vamos a trabajarlo juntos. La P comienza con un palito muy derechito que se escribe de arriba hacia abajo. Ya que formé mi palito, lo que tengo que hacer es un semicírculo para formar lo que sería su cabecita. Así se escribe nuestra P mayúscula. La P minúscula es muy similar. Vamos a empezar de arriba hacia abajo marcando un palito muy derechito. Ya que hayamos trazado nuestro palito, le vamos a hacer su cabecita. Su cabecita es un círculo. Y entonces de esta manera nosotros sabremos escribir correctamente la letra P. Recuerda que es muy importante que lo hagas de la manera correcta. Debe de ser de arriba hacia abajo. Ahora, ya que recordamos un poquito su sonido, algunos objetos que comienzan con la letra y el trazo, vamos a empezar a trabajar en nuestro libro. Para trabajar en nuestro libro necesito que te dirijas a tu código de color rojo y busques tu página 42. El 42 es un 4 con un 2. Ya que estés ahí vas a observar esta imagen que tienes en la pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Utilizando 5 colores diferentes vas a trazar cada letra. Recuerda que tienes que comenzar donde está el puntito verde y vas a terminar donde está tu puntito rojo. También es muy importante que sigas la dirección de las flechas y los números como te va indicando. Aquí vamos a marcar la letra como nos está diciendo. Fíjate bien, dice que tienes que pararte en el puntito verde y el número 1 te está diciendo que tienes que ir primero hacia arriba.
Ya que llegaste a la parte de arriba, el número 2 te marca que tienes que seguir hacia abajo. Te vas a encontrar con el número 3 que te dice que tienes que dar vuelta y subir. Al subir, vas a ver al número 4 que te dice que tienes que dar vuelta. Y luego, ya que llegaste a la esquinita donde está ahí el palito y está terminando el semicírculo, dice que vas a seguir al número 5, que te dice que vas a subir hasta llegar al puntito rojo. Entonces, así es como tienes que trazar tus letras. Y esta sería nuestra primera actividad. Al terminar la actividad, recuerda poner tu nombre completo. Después, en tu siguiente hoja, que vas a buscar la número 21, que es un 2 con un 1, vamos a trabajar con el tema Muevo mi mano así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar unos ejercicios de grafomotricidad. Recuerda que siempre tienes que comenzar en el puntito verde y llegar hasta el puntito rojo. En esta ocasión vas a estar utilizando tres colores diferentes. Con esos tres colores vas a remarcar cada ejercicio. Entonces, tu ejercicio dice que comienzas en el puntito verde, vas a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, llegaste al puntito rojo. Trata de no separar los colores y trata de seguir las líneas de tu ejercicio. Y pues bueno, mis niños, esta fue nuestra actividad del día de hoy. ¿Verdad que estuvo muy fácil, muy sencilla? Recuerden que los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos